¿Qué bola, mi gente? ¿Qué bola, mi gente? Oye, una vez más por acá trayéndote un super que video super exclusivo. Así que regálame ese tremendísimo like, suscríbete al canal que no te lo puedes perder. Ya mismito venimos. ¡Dale! Hola mi gente, buen día, Reyes Mao por aquí. Y vengo a hacer una reflexión con ustedes acá, sencilla y rápida. Hace como dos años, nosotros hicimos un concierto online que fue un éxito rotundo. Pero cuando aquel momento hubieron muchas personas, hubieron mucha gente que nos dieron por locos, nos dieron por perdedores. Nos dijeron, ustedes están locos, ustedes no van a vender ni un solo ticket de ese concierto online. La gente no paga eso, la gente ve los likes gratis. Y nosotros seguimos con ese proyecto y logramos hacer ese concierto online que gustó tanto, donde la gente pagó un ticket para ver el concierto online. Y fue un éxito rotundo en aquel momento, fue un éxito rotundo. Nadie lo había hecho, nosotros lo hicimos. Y gracias a todos los seguidores y todas las personas que compraron su ticket, fue un éxito rotundo ese concierto online, donde la recaudación fue bastante provechosa. ¿A dónde quiero llegar con esto? Sábado 22 de abril, Wasco Center, Miami. Hay muchas personas preocupadas, que si no lo llena la diosa, que si lo llena la diosa, que sí que le va a salir bien. Otros que no, que eso no le va a salir bien. Señores, ustedes están preocupados por cosas que nosotros no estamos preocupados. Si se llena, felicidades. Si no se llena, felicidades. Lo importante es que la persona que compra su ticket, que va a estar ahí y que va a ir, la pase extremadamente bien. Baile, disfrute, ría, llore también, porque es un show bastante completo donde todo el mundo se va a sentir identificado y la van a pasar de maravilla. A ti, cubano, que eres seguidor, sé que vas a estar ahí, sé que la vas a pasar de maravilla y sé que vas a disfrutar. Una, porque eres seguidor y eres seguidor de la diosa y consumes su música y tal. Para ti que eres hater, te invito, permítete primero conocer al artista, no a la diosa que ha sido quizás a veces juzgar en redes sociales. No, permítete conocer al artista, a la diosa, y después juzgarla, permítete. Te prometo a ti, hater, que vas a pasar una noche inolvidable. Es un concierto de lujo, un concierto de alto nivel, de producción, de show, de espectáculo. Te invito a ti, Hayden, que primero conozcas y después juzgues. Y nada, es un concierto, señores, grande, sí, pero es una cubana de las de nosotros, los cubanos, una cubana que estuvo muchos años sin poder abrirse, saben lo que les digo, artísticamente en Cuba, y tuvo la posibilidad de llegar acá y aquí lograr hacer lo que más ella le gusta, que es cantar. Y cantar para ti, cubano seguidor, para ti, cubano hater, y para todos los cubanos y latinos también, ¿por qué no? Nada, 22 de abril, Wasco Center, ahí te espero, ahí te esperamos para que disfrutes de un mega show, ¿ok? Y nada, los tickets están en Ticketmaster.com. Muy importante esto, Ticketmaster.com, porque hay otros sitios que están vendiendo tickets también. Pero Ticketmaster.com, entren ahí y lean bien que sea Ticketmaster.com. Y ahí compra tu entrada, compra tu ticket. Hay diferentes precios, por supuesto. Y te espero el 22 de abril, caballero, para que disfruten, para que bailen. Sobre todo para que rían, para que lloren, para que disfruten un show de principio a fin con la diosa de Cuba y un servidor. Los amo, los quiero, esperamos el apoyo siempre. Vamos a disfrutar. No nos vamos a concentrar en las cosas negativas, ¿ok? Los invito, ahí los espero. Un abrazo, bendiciones. Si la ha hecho, sí, es que el Guasco va a estar soldado. Ay, mi madre. Si no la ha hecho, sí, pero doy aro, sí, es que el Guasco va a poner bueno, pero no va a estar soldado. Ay, te van a ir al baño. Ahora, si no la he hecho ni doy a reina, el Guasco va a estar vacío. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Ay! ¡22 de abril! ¡Qué estrés! ¡22 de abril! ¡Vamos! ¡22 de abril! ¡Vamos, pinga! ¡Ah! ¡Clase candela!
Bueno, mi gente, por acá este fue todo el video. Si te gustó, recuerda darme ese tremendísimo like. Déjame saber por abajo en los comentarios qué tú opinas, cuál es tu opinión. Así que nos vemos en la próxima. Dale.